porque lo mío era producción de radio y televisión, soy locutor. Y pues ya estando en el estudio, yo sabes que déjame probar la habilidad, si monto más voces en un ritmo que ya estaba hecho, lo fusilamos y eso, y bueno, con eso tuvo éxito, un éxito impresionante, y dije, bueno, en esto tú sabes que aquí hay un futuro en esto, pero originalmente comencé fue como productor de radio en 1992, locutor de cabina y DJ desde antes, pero el camino de la producción musical, específicamente en el reggae, desde 1992-93. Bueno, en el experimento del que yo hablaba en aquel tiempo, en esos años, fue una canción que hicimos en pasta, en acetato. Lo hicimos en los estudios de Fabuloso Estéreo, una estación que en aquel entonces era la número uno a nivel nacional. Yo era productor de ahí. Y los involucrados, está el señor que está atrás de la cámara, Gringo Man, en aquel entonces, y una niña de Costa Rica, si no me equivoco, Natalie B. Hicimos un cover de la canción Perfidia, la primera producción que se hizo de reggae en español, por lo menos de mi época, 1993. Paraguay. Yo mismo soy, ¿qué es lo que es? Bueno, luego de eso, formamos el primer crew, básicamente, de la nueva generación del reggae en español en Panamá, que estamos hablando de los tiempos en donde sacamos a Aldo Ranks, Tony Bull, Denyaman también comenzó un poquito ahí después de esa remesa, René Renegado de Colón, ¿quién más estaba por ahí? Dicky Ranking, esos son básicamente la nueva generación que hicimos, porque recuerda que está la vieja generación que era Nando Boom, Las Cuatro Potencias, Gaby, El General, esa es la vieja guardia de lo que era el reggae en español. Luego salió Aldo Ranks, Dicky Ranking, apareció luego por ahí los panameños que vivían en Nueva York, que era El Maleante, Negro Yetro, Pocho Pan, y pues toda esta gente que básicamente son los que hicieron los pilares de lo que es el reggae en español hoy día, ¿no? Ok, luego de hacer estas producciones, surge la idea de hacer un CD compilado non-stop en 1996-97, cuando, bueno, ya yo no estaba trabajando en la estación Fabuloso Estéreo, ya nos habíamos cambiado para Super Q. Entonces, en el 97 se nos ocurre hacer este compilado, ¿no? ¿Por qué el nombre? Cuentos de la Cripta. Porque Cuentos de la Cripta, para nosotros en el hablado panameño, cuando nosotros nos queremos referir a algo que está bueno, bonito, elegante, espectacular, usábamos lo contrario. O sea, cuando algo está bueno, quiere decir que está horrible, de terror, espantoso, pero quiere decir que está bueno. Entonces le voy a poner un nombre de terror al disco, Cuentos de la Cripta, que era una serie de televisión también en aquel entonces que era Cuentos desde la Cripta. Cuentos de la Cripta, el primer volumen fue en el 97 y luego sacamos el volumen 2 y el volumen 3, en donde incluimos artistas de Puerto Rico y artistas de Jamaica, que básicamente eran el triángulo de países que producían reggae. Jamaica como la madre, Panamá como la madre en español, y luego los puertorriqueños que estaban comenzando en aquel entonces a hacer sus primeros reggaetones. Entonces incluimos en ese disco cantantes, artistas de estos tres países. Ok, de Panamá utilizamos la gente con la que ya yo venía trabajando de antes, desde los primeros discos que producimos. Luego viajé a Puerto Rico por medio de DJ Negro, grabamos a Baby Rasta y Gringo, a Baby Ranks en aquel entonces también. En Jamaica grabamos a Cuti Ranks, Silva Kiat, e incluso a hoy día Elephant Man también grabó en Cuentos de la Cripta volumen 3. Volumen 2, perdón. Cuando fuimos a Kingston, casualmente con el difunto Denyaman.
De Panamá, pues en el 1 estuvo Dicky Ranking, en el 2 estuvo Aldo Ranks, estuvo Den Yaman, estuvo bueno, los mejores artistas del momento en ese tiempo. Y el resultado que dio la producción desde el primer volumen, o sea, fue total, se nota que con esta producción nacía una nueva era y un nuevo género, porque fue el primer título que internacionalizó el reggae en español de Panamá. Ya habían otros artistas que habían pisado suelo internacional, como El General, etc. Pero esta producción fue especial porque marcaba como una nueva era, ¿no? De lo que era Panamá haciendo reggae en español. Y ya entonces en ese tiempo lo que ya yo estaba era produciendo mis propios instrumentales, mis propios ritmos. Así que eso marca el inicio de una nueva era que hasta hoy, hasta el día de hoy, está dando mucho de qué hablar, por lo menos en la comunidad latina. Ha traspasado fronteras impresionantemente. Bueno, aparte de Cuentos de la Cripta, hubieron otros títulos que también fueron muy importantes para el desarrollo del género en Panamá, por ejemplo, La Mafia. Mucho después, pues, teníamos diferentes productores que trabajaban bajo el mismo sello, donde yo era productor jefe, productor ejecutivo, y sacamos una inmensa cantidad de títulos. Yo personalmente luego hice La Kryptonita, que La Kryptonita fue el título que continuó Los Cuentos de la Cripta, ¿no? Porque luego del volumen 4 no ya dejamos el título, no lo utilizamos más. Así que Kryptonita podría ser la producción más importante después de Cuentos de la Cripta para exportación que hicimos. Ya luego nos involucramos ya en proyectos individuales de artistas, ¿no? Como Jimmy Bad Boy, etcétera. Bueno, actualmente en la compañía contamos con una cantidad de talento nuevo y de talento también ya conocido de muchos años acá en Panamá. Trabajamos actualmente con Lorna. Lorna fue la del Papi Chulo, canción que marcó también el inicio del consumo del reggaetón en Europa. Fue la primera canción, incluso fue canción del verano de 1993. Fue número uno en todos los países europeos esta canción, Lorna. Estamos también con Jimmy Bad Boy, que ha acaparado lo que es el mercado de Sudamérica completa y Centroamérica también, y España de una manera bárbara, porque ahí fusionamos elementos que no eran del reggaetón con el ritmo del reggaetón y dio un excelente resultado. Estamos trabajando con mucho talento nuevo, como por ejemplo Caramel. Caramel es una chica de Londres que no habla mucho español, pero cuando lo canta nadie se da cuenta que no habla mucho español, y estamos trabajando con ella muy fuerte en nuevos proyectos. Así que estas son cosas a futuro que pronto se van a estar conociendo. Está Caramel, está Psycho, está Murder Cat, está también, ya dije, Jimmy Bad Boy. Estamos trabajando ahora con Mr. Benz, Daniel, muchos artistas nuevos, títulos nuevos que estamos ahora haciendo nuevamente un pequeño cambio en el género para exportar y presentarle al mundo. Bueno, ok, Panamá anda por aquí ahora en el reggaetón. Dos razones. Las dos razones por la cual el reggae de Panamá, a pesar de haber sido el inventor del género, y a pesar de estar muy adelantado, o sea, muy en el futuro en las cosas que se hacen, que comercialmente hablando, el puertorriqueño haya tenido mayor difusión. Cuando el reggaetón decidió explotar a nivel mundial, básicamente, Panamá estaba en ese momento sometido en una corriente musical muy, muy de gueto. La mayoría de los cantantes estaban cantando cosas que no, porque primero pasamos por el doble sentido. Luego llegamos a esta etapa en donde estaban cantando muchas canciones con letras de guerra y de barrio, y que yo te meto un tiro y que tú me metes otro. Y entonces comercialmente sabemos que eso no
no funciona en la exportación. Así que básicamente perdimos 2 o 3 años, mermamos lo que era la exportación del reggae panameño, porque estábamos en esa corriente, eso era lo que se estaba consumiendo en Panamá en ese momento. Luego, rompiendo esa rutina, entramos a lo que era Jimmy Bad Boy, que fue un producto que marcó, primero que nada, el cambio de vestimenta en los cantantes de Panamá, el cambio de estilo. Siempre hubo estilo romántico, pero romántico era romántico y bailable era bailable. Bueno, este señor combinó las dos cosas y de ahí pues se encaminó nuevamente lo de la exportación. La segunda razón por la cual considero que Panamá pues se quedó un poco atrás en lo que era la exportación de la música, era pues básicamente porque si esto se explotó desde Estados Unidos hacia Latinoamérica, estamos claros de que los puertorriqueños tienen una colonia muchísimo más grande y están más metidos en la cultura norteamericana o estadounidense más que el panameño. Entonces obviamente tienen más apoyo porque son una colonia muy unida y muy grande en este país, y pues nosotros no contamos con ese mismo apoyo, ¿no? Estas dos razones combinadas son las cuales nos llevaron a que en dicho momento Puerto Rico exportó más rápido su música que Panamá. El futuro del reggae panameño es muy diverso porque Panamá, vamos a quedar claro en algo, Panamá tiene una mezcla de culturas que no encuentras en ninguna otra parte básicamente del mundo. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha influencia americana, mucha influencia obviamente latina por ser un país clave de Latinoamérica, mucha influencia europea o española más bien, mucha influencia suramericana, o sea, aquí se concentra todo. Entonces musicalmente, si te fijas, Panamá es primero que nada un país que musicalmente produce todo tipo de música. No es que producimos solamente, bueno, salsa, bueno, reggae, bueno, qué sé yo, vallenato, algún otro género. No, en Panamá se hace de todo tipo. ¿Por qué? Porque tenemos que satisfacer a todo tipo de cultura que se encuentra pues viviendo y que se encuentra aquí en Panamá de base. Entonces, el futuro del reggae en español, para mí, va a desembocar y va a terminar en pop. Va a terminar siendo pop latino. Porque, claro, con un toque muy, muy especial panameño en la percusión y lo demás, pero pienso que el reggae en español va a terminar siendo pop latino.